Aquí estamos todas luchando por las pensiones del futuro de los jóvenes y las nuestras. Entendemos que durante los últimos años y décadas, tanto la clase trabajadora en activo como la clase trabajadora pensionista lleva perdiendo poder adquisitivo de una manera brutal y queremos medidas urgentes y totalmente necesarias para que la gente, los pensionistas y los trabajadores podamos llegar a fin de mes de una manera digna sin estar apurados. Y nosotros además llevamos nuestra lucha, que es la lucha para los coeficientes reductores, para que podamos jubilarnos de forma anticipada, visto que nuestro trabajo se considera o se debería considerar por la Seguridad Social un trabajo con penosidad. Tenemos un sector que es bastante precario, turnicidades, precariedad laboral a la hora de estar muchas horas sentado, con las nocturnidades se sufre mucho de apnea del sueño, es un trabajo muy sedentario que acaba dando problemas de corazón y cualquier accidente de tráfico dicen que es de tráfico, no es un accidente nunca laboral. Dignificaría un poquito más nuestra profesión el poder jubilarnos a los 60 años. Porque si no empezamos a jubilarnos antes, lo que vamos a tener son cadáveres en la carretera. Toda la gente del transporte y en general para todas aquellas profesiones que son lesivas para la salud de las personas. El amianto, bomberos forestales, buzos profesionales. Esta gente tiene trabajos muy peligrosos o con mucha peligrosidad y mueren muchas veces. ¿Qué llaman en acto de servicio? Eso no es un acto de servicio. Eso es trabajando porque nos lo exige la patronal hasta la fecha. ¡Matarse a trabajar! ¡Es una mierda! ¡Matarse a trabajar! ¡Es una mierda! Todos necesitamos una pensión justa y digna. Por la de mi marido, por la de mi madre, por la de mi padre, que ya no está. Y por la de todos estos señores estamos aquí también en apoyo para que nosotras se nos tenga en cuenta a la hora de jubilarnos anticipadamente. He estado 23 años trabajando en una empresa, he tenido que conciliar por ser mujer con una menor y cuando ha llegado el momento de ver el baremo me dan 30 euros al mes por esa conciliación de 10 años. Hay que acabar con la brecha de género. La mujer que no ha cotizado, cuando fallecemos los que solo hemos cotizado, se le deja solo el 55%. La comida, pagar el gas, la luz y el piso y tal, le vale menos a ellas cuando se quedan viudas. Los precios de la compra están subiendo escandalosamente. Y hoy venimos a apoyar y reforzar que también los salarios están en precario. Poder tener nuestros dientes en condiciones cuando seamos mayores, tener gafas, ir al podólogo. O sea, esto es lo que por lo que estamos aquí luchando. Y a ver si también podemos evitar que sigan adelantando la edad de jubilación y a ver si en algunas profesiones como la nuestra, la de profesionales sanitarios, conseguimos de que haya los coeficientes reductores para que a los 60 o incluso menos gente podamos ya jubilarnos con el 100%. Y en este trabajo de auxiliares de ayuda a domicilios, el 99,99% somos mujeres, con unos salarios impresentables, donde hemos sido esenciales durante una pandemia y después se nos ha dado la patada. Ni los abuelos están atendidos, ni nosotras, que somos sus cuidadoras, tampoco. El 24 de octubre tuvimos en Francia una gran manifestación convocada por 9 organizaciones de pensionistas por exactamente las mismas razones que hoy. Aquí en Madrid tenemos que unirnos más allá de las fronteras. Medidas urgentes y medidas necesarias ya. Esperamos que la sociedad responda y apoye todas estas movilizaciones que son totalmente necesarias y justas en la lucha obrera. Y hasta que no lo consigamos no vamos a parar. No tiene ningún sentido el cobrar menos de lo que es el salario mínimo interprofesional. Un jubilado no se puede sostener. Esta gente se ha roto la espalda, las piernas, las manos a trabajar y a día de hoy no quieren darles el dinero que les corresponde. Y el día de mañana esto también va a ser para nosotros y para los que vengan detrás, evidentemente. ¿Es posible que los jóvenes de ahora tengan jubilación el día de mañana si salen a la calle, si luchan por las pensiones y si luchan por seguir mejorando sus condiciones laborales en la actualidad? Si no salen a la calle, si no luchan, pues poco a poco irán perdiendo derechos y seguramente llegue el día en que las pensiones sean privadas y al final, si no tienes una mochila austriaca, como ya hemos dicho anteriormente, pues llegará el día en que no puedan cobrar la pensión.